detección subterránea. El subsuelo de la Tierra es todo lo que hay bajo nuestros pies, donde la historia del planeta queda enterrada por el paso del tiempo. Es también lo que se esconde bajo la superficie de los océanos, lleno de misterios aún por descubrir. Actualmente podemos recopilar información sobre lo que está bajo la superficie sin tener que bucear o excavar. Muchos de estos fenómenos subterráneos producen diferentes evidencias en la superficie que se pueden predecir e interpretar si somos capaces de adquirir datos en su origen. Los sensores remotos espaciales ven muy poco de lo que hay bajo la superficie oceánica y terrestre. Sin embargo, muchos procesos e importantes propiedades se encuentran a grandes profundidades. Por tanto, es muy importante encontrar una manera de estudiarlos, ya que las profundidades oceánicas y terrestres pueden darnos información crucial para entender el planeta de manera local y global. La detección mejora nuestro estudio de la superficie. Es una manera no destructiva y rápida, mientras que la excavación es invasiva y lenta. Puede cubrir una gran superficie en poco tiempo y se puede repetir muchas veces, mientras que no puedes excavar el mismo lugar dos veces. Estudiamos el subsuelo utilizando sensores remotos debido a muchas importantes razones, como por ejemplo, buscar petróleo y gas. Hace cientos de miles de años, cuando los materiales orgánicos comenzaron a transformarse en petróleo, nadie imaginaba que tendríamos equipos capaces de localizarlos aún en las superficies. Usando ondas acústicas, detectamos las diferentes superficies debido a los distintos ecos que producen. Descubrir civilizaciones antiguas. Restos arqueológicos, ciudades perdidas, el lecho seco del río Nilo. Los sensores nos ofrecen la capacidad de medir las propiedades físicas de la Tierra y distinguir así los restos arqueológicos que permanecen enterrados. Estas técnicas no invasivas son una clara ventaja a la hora de preservar y administrar estos importantes recursos. Mientras que el radar de apertura sintética se ha de montar en una plataforma móvil, por ejemplo, una aeronave o una nave espacial, los radares de penetración terrestre emiten una potente señal de microondas y recogen y miden su eco. Según la frecuencia escogida, el eco vendrá de un componente subterráneo diferente y eso nos permite buscar materiales específicos. Buscando sedimentos y algas. En agua cristalina, los sensores ópticos permiten estudiar el océano superior, hasta unos 20 metros desde la superficie, incluyendo el perfil de clorofila A y concentraciones de partículas de carbón orgánico. Así sabemos el impacto de las actividades humanas en las regiones costeras y el blanqueo de los arrecifes de coral. Todo el mundo puede explorar el subsuelo buscando secretos y tesoros con sensores remotos baratos. Muchos descubrimientos importantes han ocurrido sin esperarlo, por error, mientras se buscaban otras cosas. Así que, pruébalo tú mismo y a ver qué encuentras.